Hace algunos días atrás subí la primera parte de este video y como les gustó mucho he decidido hacer una segunda parte. Si quisieras que haga una tercera parte, no olvides dejar tu like. Todos los días hacemos cientos de cosas que pensamos que lo estamos haciendo correctamente. Pero apuesto a que algunas veces te sigues preguntando para qué sirven algunas cosas. Hola, yo soy Draulog y en este video verás 10 cosas que has usado mal toda tu vida. Parte número 2. Número 10. ¿Sabías que las cajitas de jugo tienen unas pequeñas orejitas en ambos costados? Que sirve para que los niños lo sujeten y así evitar derrames y caídas. Te apuesto a un like que no sabías para qué sirven realmente. Número 9. Los pasteles son una de las cosas que están presentes en cumpleaños, fiestas y en otras fechas muy importantes. La mayoría de personas suele cortar el pastel haciendo un solo corte. Sin embargo, la forma correcta de hacerlo es desde el centro hacia afuera, ya que haciendo esto el pastel se mantendrá fresco por más tiempo. Número 8. La quitagrapas no solo sirve para remover las grapas de una hoja de papel, sino que también puede ayudarte a meter esas gruesas llaves en la dura argolla de un llavero. Ahora ya no acabarás lastimando tus uñas. Número 7. La mayoría de personas suele quitar sus camisetas de esta manera, pero ¿sabías que lo estabas haciendo mal? Pues la forma correcta y rápida es jalando con la mano derecha la manga izquierda, y en menos de 2 segundos tendrás la camiseta fuera. Número 6. Tal vez tengas por ahí alguna camisa con un botón en el reverso del cuello y seguramente te preguntaste para qué sirve realmente. Una de las funciones era el de asegurar las corbatas hace algunos años atrás, cuando la gente solía usar pañuelos para el cuello y collares removibles. Sin embargo, hoy en día sirve para colgar las camisas en un gancho para que no se arruguen. Número 5. Seguramente vistes estos cepillos por tu casa y terminaste haciendo un muñeco o figuritas con ellos. En realidad, estos cepillos se llaman limpiapipas y no son para hacer manualidades. Como su propio nombre lo dice, sirven para limpiar una pipa. Número 4. Los destapadores de baño son una de las herramientas más útiles cuando algún amigo termina por inundar tu inodoro. La mayoría de la gente usa este modelo de destapador para hacerlo, cuando su verdadera función es para destapar los fregaderos y los lavamanos, ya que para destapar los inodoros existe este otro modelo, y que seguramente los tenías botado en algún rincón de tu casa. Número 3. Todas las licuadoras por lo general tienen un botón llamado turbo, y no es para turbo licuar o para hacer que esta funcione más rápido. El origen de este botón está pensado para lavar tu licuadora sin que tú tengas que mojarte las manos. Número 2. Estas pequeñas pestañas que están presentes en las cajas del papel aluminio sirven para poder asegurar el rollo y evitar que se salga. Número 1. Todos sabemos que la forma correcta de llevar los pantalones son de esta manera. Sin embargo, ¿sabías que lo estabas haciendo mal? Mejor dicho, estábamos usando los pantalones de manera equivocada. Y es que mientras nosotros estamos en el año 2017 girando fidget spinners, los japoneses ya están en el año 2080 usando los pantalones de esta manera. Se trata de los bikini jeans, una moda que apareció hace algunos años atrás en Japón y que promete cambiar la forma común que solíamos usar nuestros pantalones. Si eres mujer, comenta aquí abajo y dime, ¿saldrías con un bikini jeans por las calles? Me gustaría saber cuál es tu opinión. Si eres hombre, dale un super like a este video si quisieras ver a mujeres usando los bikini jeans por las calles. Ok, no, pero deja tu like. Si eres nuevo por aquí, ¿qué esperas para suscribirte? Yo soy Draulog y nos vemos en el próximo video. Muchos besos y abrazos para todos.